¿Quieres uno de chocolate? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es? Ya casi aquí, ¿ya no? ¿Te cuesta que están los ayunos? Vamos, ya. Están ya. Vamos, ya. Porque ahora aquí no va a haber almuerzo. No. A velocidad, hasta la cocina, un pase por ahí, se va a
Y otro dos poquitos más bien el equipo de Bandidas. 8-4 el marcador. Está dejando el equipo de Bandidas. Quiere llevarse, ponerse como campeona. La marca pegajosa para el número 10. Y es activo. Se anima de larga distancia. Hace el gran número 5 del equipo de Bandidas para el número 10. Se quita una marca, se quita otra. Y le da para un balón comprometido que al final recupera el número 11. Un pase filtrado. Dos puntitos más para Bandida. 10-4. 10-4. San Nico. Además de la corriente. Se va a un marcador. Comenzaron ganando. Le dieron la vuelta. Se instante. Hay mucho tiempo para este encuentro. Recupera la número 10 de Bandida. Para la número 11, se juntaron la 11 y la 10. Haciendo las jugadas, se entiende que están a través de la número 10, pues rescata la número 23. Abo de la 10. Segunda, cuartita. Ahora vale, el equipo de Sanico, la 15. Al 5, se quita la marca, dispara, consigue los puntitos. Dos puntitos consigue para esa número 23. 25 para la número 25 de la 23. La número 9 conduce, pase por el centro, regresa para 10 y quita. Número 10 para la 11, 10 al tiro. La número 8. Regresa el pase. Mira, falta de la número 13. Hay dos posibles, dos de castigo. No consigue nada, segundo intento. Y un mal rebote. Tercera falta de equipo. Tercera patita. 6-10, el marcador. Acumula Bandidas. Bandidas, acumula Bandidas. Ahí está. Otra vez el equipo de Bandidas. Dos puntos para Bandidas y para el equipo Perón, el equipo de Lindes. 10-8, se acerca otra vez. A ver si lo empata, como aumenta el marcador, el número 11 del equipo de Bandidas. Bonito paso por ahí para Gaby, pero esta vez le falló, pero le falló el número 10. El número 9, el desafío. Le quitan el balón para ahí, le quita para el 5. Hasta la número 11. Ahí, tirables. Ahí es como una pívot. Dos posibles, vamos a ver ya aquí lo empata, esta número 5. Así es, ahí está la nueva superior de sus compañeras, aventando a la número 25. Tampoco. Balón para equipo de Bandidas. Tercero equipo con él, segunda mata, la número 13. Y recuerden que esta tarde nos vemos con el Leo Ranchero, Santos, invitados y por la noche en la fiesta va a ir para ahí. Yo por sorpresa, compadre. A número 13, por un minuto más que está muy abajo. Dos puntos, los puntos marines, allá los aplausos. 10-10, nada, 10 segundos por lugar. 10 naranja. Hay tirables, hay tirables, hay acumulativos. Número 10, preventiva, tiene 4 a su parte personal. Un segundo por jugar. A
Vamos a ver si se va a punto queda empatado esta primera parte. Vamos a ver qué hace el amigo. Nada, me gustaba. Tiempo. Se acaba la primera parte con score 10-10. Empatados 10-10 a la segunda mitad. Vamos a la segunda, mitad. Segunda, cuarta de la noche. Primer equipo, el equipo de San Nico. Falta de la número 9, ¿verdad? Primera falta de la número 9. Saque lateral para el equipo de San Nico. Para las presiones. Gaby con el esférico, la número 8 para la número 11, se anima a llegar a distancia. El balón no tiene para ir a la número 25, peleando ahí 2, 10 para San Nico. Balón que pertenece al equipo de San Nicolás. 10-10 el marcador. Hasta el momento, 10-10 el marcador. La número 10 del equipo de Bandidas. No queda las pistas con ella, número 11. Segunda falta, la número 5. La número 10. Bonito pase, recupera San Nico. El equipo de las Linces. Pase equivocado por ahí, recupera a Linces, a la número 5, a la número 3, que se quitó la marca. Dos puntos, arriba el equipo de San Nico. Ahí está la porra del equipo de San Nicolás. Le da la vuelta con el salto, dos puntos, falta. Falta de la número 13. Tercera falta de la número 13. El equipo de San Nico. Tercera falta para llegar. Tiene que llevar los brazos. Por los bajitas. Balón en juego. Segundo intento. Un puntito. 11-10. El marcador sigue mal. Protegiendo al equipo de San Nicolás por un puntito. Vamos a ver si aumenta el marcador, la número 3, se da media vuelta. Más de 40 a la 25. Y se anima. Nada. Acumula el inicio, los próximos son tirables. Están las posiciones de acá de la mesa. La número 10 para la número 11. Y el partido. Recupera el equipo de San Nicolás. La número 13. Se anima. Viene a montar San Nico. Falta de la número 9. Segunda falta de la número 9. ¡Ay,
la número 11. Puntito para la vida. 12-12. Sigue empatado el marcador 0-0, cuando nos faltan 4 minutos, 9 segundos para terminar este encuentro. Están empatados, el gato recupera el número 25, para Márgara, una nueva media vuelta, de espalda a la del 19, pues, esa porra, animando a su equipo, paso para ello, filtrado, para ello, túnel, ruido. La número 25, está haciendo como tengo vibración para estar número 25. La número 11, la que comanda el equipo de Matías. ¿Para quién? Para la 10. Desmontaron a 10 y la 11. De larga distancia, recupera San Nico. Recuperando el balón número 5. Nico se anima a la número 25. Bueno, lástima, la tierra de la canasta. Así la número 10, para más de la 25. Falta para la número 25. Segunda parte de la 25 de Sanico. El equipo de Sanico, los cuatro de su vida. Tiempo fuera, hay tiempo fuera. Regresamos con 2 minutos. La número 10, no consigue nada, a ver si se pasa para acá, con un puntito, no consigue nada. La número 11, media vuelta. Recupera la 10, la mira hasta la 11. Marco personal, se tiene que meter hasta la cocina, el equipo de Ica no contiene nada. El número 13, se quita una marca, se va a toda velocidad, ya miró la 25. Pinta, bonito pase, lástima, compadre. Y aprovechar ese pase le puede costar el campeonato. Bien, compadre, acá. Me gusta muy parejo este encuentro. Está muy parejito este encuentro. Pero tiene que ganar uno de los dos equipos. Está dando un bonito partido de los dos. Los jóvenes, dos equipos. El número 25. Mano para Matías, se cobra rápido. Si quiere ganar un minuto para jugar. El número 10. Nada, recupera la 13 de San Nico. A velocidad para quien corre para el número 5. Marca, marca, dos marcas. Ahí le levanta la vista, por poquito le agarra la corrida. A la número 5, falta. Tercera falta de la número 5 de Matías. Vamos a ver, no es posible. Vamos a ver, no se quiere. No se quieren desempatar, se desempatan con un puntito. 42 segundos. Nada, tampoco. Recupera Mandilas. El equipo de Mandilas, pausando para el balón. Esperando que se acomodan para sus compañeras. Yes.
tercera falta de número 5. Hay dos posibles, vamos a ver si aquí hay desempate. Se desempató esto, un puntito arriba, se va a meter. Quedan 24 segundos. Dos puntitos de todavía. Bonito pase. Se tardó por ahí un poquito esa chiquitina y le cayó la marca por ahí. Se tardó en dar la vuelta y llegó, le llegó por ahí la marca. 14-12, favoreciendo al equipo de Bandidas. Segundos. 14-12, ambos acumulan, ¿sale? Ahora, vamos a terminar este encuentro, esta gran final de este torneo de la Rama Femenil. Para que en honor a nuestro patrón San Simón. Al equipo de San Nicolás. La número 25 se anima. 10 segundos de juego. Hay dos tiros con bandera. Hay dos posibles para el equipo de las bandidas. Estamos llegando a término de esta final. Son dos puntitos los que separan al equipo de bandidas. No consigue ganar a Gaby. Segundo disparo. Balón en juego. Nada, recupera el equipo de San Nicolás. Y pues San Nicolás, 5 segundos por jugar. Tiempo. Señores, se termina esta final ganando el equipo Real Naranja, el equipo de Matías, 14-12. 14-12, gana el segundo lugar el equipo de San Nicolás. Gracias, felicidades a los dos equipos. Pedimos por el padrino del
en florado del patrón, el niño Diego Corona Vázquez. Pedimos por Balbina Vázquez y su bebé que está por nacer, por la familia Cruz Pérez, la familia Vázquez Ríos, la familia Cruz, por Cristina Venegas y familia, por la familia Esteban Rubar, por la salud y bienestar de la familia Ortiz Hernández, por la familia Hernández Jarquín, por la salud y bienestar de la familia Ortiz Rodríguez, por el bienestar y fortaleza de la familia Cruz, Reina Cruz, Raimundo Cruz, Margarita Cruz, Josefina Cruz. Con estas intenciones y lo que cada uno de nosotros trae en el corazón, celebremos la Eucaristía con fe y devoción. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede bondadoso por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros y advenecidos, son conciudadanos de los santos y per se de la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando, bien estructurado, para formar el templo santo del Señor. Unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Tenían también muchas grandezas, dones que Dios les había dado, así como
pero también tenían pues esas partes, esas oportunidades en las cuales tenían que mejorar y crecer. Y lo grande de estos discípulos de Simón, y lo tenemos a Simón y Judas Tadeo, es de que fueron dóciles a Jesús. Esa cercanía con el Señor Jesús los transformó, y por eso hoy los veneramos, ¿no?, como santos. Y en los datos que encontramos de ellos, vemos que dice Simón también fue llamado él fanático, tenía un sobrenombre de fanático. Y cuando nosotros, seguramente en muchas comunidades a veces hay sobrenombres que no es recomendable, pero es porque ven algo en la persona, ¿no?, tanto algo negativo como algo positivo, ¿no? Entonces de Simón podemos ver que era fanático, seguramente perteneció a las guerrillas que estaban en ese tiempo del pueblo judío, que intentaban liberarse de la dominación del imperio romano. Entonces podemos ver que era una persona apasionada, una persona comprometida, ¿no? Y en esa cercanía con el Señor Jesús, pues fue forjando más esto que, bien educado y bien conducido, pues es algo positivo, porque después él va a evangelizar con esta pasión también, llevando el nombre de Jesús, llevando esa buena noticia de Jesús. Y por eso hoy celebramos a estos dos apóstoles, porque según la tradición ellos predicaron juntos en el Medio Oriente. A lo mejor ahora por las noticias conocemos más, en esos lugares donde hay guerra, fue la zona donde ellos predicaron el Evangelio de Jesús, Simón y Judas. Judas Tadeo también es algo similar, porque Tadeo es una palabra en arameo que significa valiente. Entonces, en estos dos discípulos y después apóstoles, enviados, podemos ver que era gente apasionada, era gente valiente, que se dejó transformar por el Señor Jesús, y que después de la muerte y resurrección de Jesús, pues predicó ese mensaje del Señor, ¿no?, en esas tierras de Medio Oriente. Y hoy la primera lectura nos recuerda algo muy importante: ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Porque nosotros hemos conocido la fe precisamente por personas que han dejado transformar su vida por Jesús y que han anunciado esa buena noticia. Nosotros pues también hemos recibido esa buena noticia a través de estos apóstoles, de su obra. Y por eso nos dice, están edificados sobre el cimiento de los apóstoles, ¿no? Y esta imagen de una construcción nos ayuda mucho. ¿Para qué sirven los cimientos en una construcción? ¿Para qué? Para que no se caiga la casa. Y nos dice hoy San Pablo, ustedes están edificados sobre el cimiento de los apóstoles, ¿no? Y por eso forman parte de esta familia de Dios. Pero nos dice, y la piedra angular es Cristo, ¿no? Porque nosotros no veneramos solamente a Simón y a Judas porque fueran muy buenos, porque fueran muy guapos, no sé, sino en cuanto ellos dejaron que Jesús transformara su vida, ¿no? Por eso nosotros no adoramos a Judas y a Simón, ¿no?, sino más bien reconocemos que Dios, que Cristo hizo su obra en ellos porque fueron dóciles y los veneramos. Y así también queremos que ellos nos inspiren para que en el aquí y en el ahora, nosotros cristianos, que también estamos cerca de Jesús a través de la Eucaristía, de la oración, de su palabra, podamos también dar testimonio de Jesús, ¿no? De hecho, estos dos apóstoles fueron martirizados, así murieron, por eso hoy el color rojo del martirio. Y mártir significa testigo, ¿no? Entonces, hoy nosotros también, al celebrar a San Simón, que es santo patrono de esta comunidad, necesitamos ser también gente apasionada, que podamos dar testimonio cristiano
y somos cristianos aquí en la iglesia, pero también somos cristianos cuando vamos en la calle, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos divirtiéndonos, ahí somos cristianos y damos testimonio con nuestras palabras, pero sobre todo también con nuestra manera de vivir. Pues a partir de estos apóstoles hemos recibido la fe y somos invitados pues a ser testigos como ellos lo fueron. Le pedimos al Señor por intercesión de Simón, apóstol, que cada día nosotros seamos testigos fieles del Señor Jesús y que brillemos por nuestro ser cristiano donde quiera que estemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta comunidad que celebra a San Simón, el fanático, el apasionado, a Judas Tadeo, Judas Valiente, para que el testimonio de estos apóstoles nos inspire a vivir nuestra fe, nuestra vida diaria con compasión y con valentía. Oremos. Por todo lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, que el Señor que lo conoce, nos conceda todo aquello que necesitamos para nuestra salvación, para estar fortalecidos en nuestra vida diaria. Oremos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe por Jesucristo nuestro Señor. Con el pan y el vino ofrezcamos nuestras vidas al Señor. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, thank you.
Por el Espíritu Santo te suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que hemos celebrado, el martirio de los santos apóstoles, Simón y Judas, nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir esta bendición solemne en esta fiesta de estos apóstoles y mártires, Simón y Judas. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición. Después de cada invocación decimos, amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Simón y San Judas, se digne bendecirlos. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Buenas tardes a todos, muchas felicidades. Nuestro agradecimiento a... Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a San Simón, que es patrono de esta comunidad. Por nosotros, por la salud de esta comunidad, que su ejemplo nos inspire a ser mejores, y cuando uno se deja transformar por Cristo, primero personalmente, esto repercute en nuestra familia, y mejores familias constituyen una mejor comunidad. Bueno, también el agradecimiento a quienes organizaron esta fiesta y comité mayordomo. A todos los que hicieron posible esta fiesta, gente de pastoral, comité, que el Señor les recompense su generosidad. Vamos a darles un aplauso también a ellos. Bueno, y como avisos, el día de ayer hicimos algunas propuestas de coordinadores. Batoncito, pues tenemos el jaripeo ranchero y por la noche un grandioso baile con un grupo sorpresa, compadre. Digo, Peso Pluma, que está muy ocupado, está muy nervioso. Ahora, nuestro padre, a ver quién lo reemplaza para la noche, para la noche. Bailazo, madre, para cerrar con noche de oro. La vista de San Simón. Todo listo para la gran final entre el equipo Cremería del Valle. Ahí es donde San José, compadre. Bueno, un saludito, un saludo deportivo, ¿vale? Ahora vamos a la gran final. Gracias a estos equipos que nos quieran pasar por acá momentos agradables acá con su deporte. Y a jugar que gana el mejor. Ahora pues, compadre, hay que jugar, hay que dejar todo en la cancha, hay que hacer este deporte. Bueno, vamos, comenzamos con la gran final. Y el balón de tener el equipo de amigos que rápidamente se anima al 3 y no cae en la canasta. Y le diría de Valle, el equipo de Teahuatlán, para ser exactos, con el esférico. El número 5 para el número 6. Para el número 5, que se mete a la cocina y consigue dos puntitos. Y puede ganar. Ahí están los aplausos. Ahí están los aplausos para los dos primeros puntitos para Llanería del Valle.
el 19, que hace el 19 para el número 7, que se anima. Y por fin. Por acá estamos apostando 100 manos a Nevadán, así que nos quieren que hacerlo y que vayan los amigos a partido de cada vez. Otros 3 puntitos al equipo de Aguatlán. 5-3 el score. Ya se ve empatado, pero llegó este disparo. Número 19, primer disparo, consigue un puntito para el equipo de amigos. Vamos a ver si lo empata. 5-4 el marcador, vamos a ver qué pasa. 19, nada, recupera otra vez el equipo de San José, que se levanta, pero no viene a recuperar. Número 3, a velocidad pura para él, que mete el turno, y hasta la cocina finta. Nada, recupera otro equipo de San José. El equipo de amigos, San José en adelante, mete hasta la cocina, está tampoco. A ver, escribe para ahí, disculpas a sus compañeros. Aquí va a ser personal, cuando salió. El número 14, el 19, no consigue nada y recupera otra vez el número 15, amigos. Un pase por ahí, equivocado, se equivoca, está atenta a la defensa, regresa en el pase, no se va a poner nada, le puso 3 a los tacos, no le salió, se le escapa la bola, ahora va a ir al número 10, al número 0, perdón. Tenemos el número 15 con el balón para el número 14. El 14 en ese espacio pinta 2 puntos. Sí. 5-7 el marcador.5-7, 2 puntitos arriba, el equipo de Nevadán.
Thank you.
10,000 pesos
Gracias, mi compa Borrego. Gracias otra vez por la invitación. Autoridad municipal, presidente municipal, Jovito Jarquín Aragón por este lado, suplente del presidente Juan Cruz Pérez, síndico municipal Rosendo Pérez Reyes, suplente del síndico Ángelo Ríos Esteba, regidora de Hacienda Reina Isabel Ríos y Juan, regidora de Hacienda suplente Juliana Antelma Hernández Venegas, regidor de Obras Manuel Reyes Pérez, suplente de regidor de Obras Óscar Colmenares, regidora de Educación Margarita Moreira Pérez, pásenle por este lado, suplente de Educación Petra García Moreira, regidor de Salud Mariano Pérez Laureano, suplente de Salud Teódulo Esteba, regidora de Ecología Elia Paulino Laureano, por favor por este lado muchachos Borrego, si me apoyas con la autoridad, suplente de Ecología Elena Venegas Venegas, primer mayordomo Cirilo Méndez Ramírez, mayordomo por favor por este lado, segundo mayordomo Andrés Méndez Ramírez, el enemigo tesorero, tercer mayordomo Julio Ríos Laureano, secretario, reina del jaripeo Dani García Moreira, Daniela, véngase por acá, secretario municipal Erasto Ríos Gijón y tesorero municipal Maynardo Jarquín Pérez, venga la Diana, para la autoridad, para los mayordomos y por supuesto para la reina del jaripeo, madrinas, vénganse por ese lado muchachos, véngase la Diana, véngase la Diana. Bienvenidos aquí a la Arilla del Fuego, bienvenidos por supuesto a este terrenazo caliente donde va a vibrar la tierra, a la señorita Daniela también, y esto reina, nada más y nada menos, pues que de la fiesta del jaripeo, a todas las madrinas de dulce también, y esto huracanado, sí señora, ya las cámaras filmadoras, las cámaras viajeras, las producciones. Video Reyes está viendo su canal, tomando el ángulo más bonito, directo para que puedan estar pasando. Ahora pues, ver más que chulada. Muchachos, jinetes, le damos el espacio también para que ustedes puedan pasar en el orden. Señor ganadero, si le acompaña, también nos daría bastante gusto si le acompaña a su jinete. En el orden que se inscribieron en la papeleta, los vamos a estar llamando, invitando por este lado. Y estos datos, algún integrante
amigas, favor de pasar por este lado. Anunciamos también premios de segundo y tercer lugar en la rama varonil de básquetbol. Segundo lugar varonil, equipo amigos, se lleva 6,000 pesotes. Tercer lugar, equipo lobo, se lleva 4,000 pesotes. Venga la Diana, muchachos, en el escenario para los equipos varonil y femenil en el básquetbol, para que la vayan pasando por este lado. Sí, señor, adelante, muchachos. Por allá, autoridad municipal, usted que los conoce, algún integrante de los equipos que anunciamos en la rama femenil, equipo Linces y equipo Amigas, si están presentes por allá, muchachas, señoritas, si están presentes de los equipos, y también a los jóvenes del equipo Amigos y equipo Lobos, para que pasen por sus premios por acá. Si, y si no, los vamos integrando, ¿verdad, presidente? En el transcurso del evento, ¿verdad, síndico municipal? Ok, vientos, huracanados, hágase mi payasita Merris, hágase payasita Merris, véngase también usted. Es necesario que haga usted su participación en las presentaciones y que dé la bienvenida, por supuesto, a estos grandes hombres valientes. Y ¡opa, borrego! ¡Véngase, muchacho! ¡Y usted es de los menos buenos! ¡Gallazo por este lado! ¡Sí, señor! Ya estamos en la presentación. ¡Opa, borrego! Jueces, por supuesto, jueces de plaza. ¡Véngase, amigos jueces! ¡Amigos jueces, venga, señor!
aguánteme ahí, el presidente municipal va a estar dando las indicaciones. Afuera de Pachitalpan, afuera de aquí del amigo, para recibir los dulces. Ah, en este momento van a tener los dulces, solamente que afuera, dice el presidente municipal, en la parte de afuera, vientos huracanados. Las luces, hierro, ahí estamos, sí Lorena Ramírez, $100, anónimo $100, Rubén.
comienza la número 6, Rancho Los Morros, y luego se viene la 7, Rancho Los Escorpiones. Sale mi compa Borrego en la número 9, así que la número 10, que es Rancho La Guadalupe, Bandido, Changuita Junior, no se amarra en la número 10. Ahí estamos, ¿no? Dale. Thank you.